amigos, aquí nos encontramos con Gabriel Rodríguez, piloto de la criatura. Gabriel, ¿cómo te ha ido hoy? Ahí, por lo menos estamos en el segundo qualifying, así vamos a ver qué pasa. Nos va bien, es la primera vez que estamos en un evento así y llegamos al segundo round. Así que vamos para adelante, vamos por más. Oye, mucha controversia que quién se montaba en la criatura. Te montaste y has demostrado que puedes dar los numeritos. ¿Qué piensas? Bueno, anteriormente fue Gary Wyatt que estuvo guiando el carro. Básicamente todo mi training, ese es mi sensei, sinceramente. Así que básicamente todo mi training en cuanto a cómo operar el carro, cómo manejar el carro, pues fue directamente por Gary Wyatt. Fue el que me estuvo explicando pues cómo controlar este tipo de vehículo, cómo acoplarme un carro así. Luego que el carro pues ya estaba tuneado y seteado, pues decidí montarme y echar para adelante por ahí para abajo. ¿Cómo te sientes darle un gran show a 20.000 personas en la noche de hoy? Wow, primeramente gracias a la fanaticada que nos han dado un apoyo que yo nunca había esperado. Se me vendieron todas las camisas, gracias a Dios. A los nuevos auspiciadores que entraron, a Our Service, a Expert Racing, que nos donaron un motor billet nuevo completo. CP Carrillo, wow, toda la gente que nos ha estado ayudando grandemente, pero básicamente a la fanaticada que se dieron, no tan solo se dieron aquí en el evento y estuvo brutal. O sea, este evento está súper lleno a capacidad. Lamento que por la lluvia nos chavó un poquito, pero verdaderamente el evento ha sido un éxito. Esto está lleno a capacidad y los carros que estamos corriendo son unos carros verdaderamente que para mí, ser de la segunda generación de pilotos, ¿no?, de mi familia, y estar aquí, correr con mi ídolo, porque Loquito Killer es mi ídolo, vos es mi ídolo, o sea, toda esta gente, yo nací con ellos, básicamente, eso que en verdad que ahora yo estar al lado de ellos compitiendo, para mí es un orgullo, y representar a mi familia, el honor de mi familia, para mí es lo más que me lleva aquí. ¿Sabes con quién te toca correr? Creo que he entendido con el Soyan. Con el Soyan. Bueno, pues te deseo lo mejor de lo mejor. Oigan, y esto es por el momento, ¿ok? Esto no se ha terminado aquí. Así es que nos vemos en la pista. Gracias.